Hello. Hello, Vanessa, how are you doing? Hi, teacher. How are you doing? Pretty good, thank you. How was your day? Did you work at home today? Yes, I have. Okay, that's perfect. Did you drink hot tea or chocolate? Water. Water. That's better. Those are healthy habits. Son hábitos saludables. Yes, to drink a lot of water, lots and lots of water. What about you, Luz? How are you doing today, Luz? Creo que Luz se ha levantado. Usted ahí estaba, pero se levantó. Se levantó, sí, entramos un poquitín antes a la clase. Bueno, a ver qué tal los demás si se conectan luego. A ver qué tal es ahora. Sí, ya los últimos días ya están cansaditos, pero hay que hacer el ánimo, porque si no, ya es como tirar lo que hemos hecho, ¿verdad? Todo el mes ahí. Sí. Cheri, ¿cuándo comienza el otro módulo? El Fíjate que no septiembre. nos han dado fecha de inicio, pero dependerá de qué tan rápido se envíen los papeles a INSAFOR. Normalmente es un par de días para iniciar el siguiente módulo, pero es importante que ustedes manden toda la documentación y que estén al día. Por eso les decimos casi todos los días de que tienen que completar sus tareas, los exámenes, y descargar el certificado y meter los papeles de inscripción cuando antes de las fechas límites, porque si no se recogen antes de la fecha límite es más tardado, porque hay que estar llenando los cupos. Entonces, imagine que usted lo mandó, Luz lo mandó, pero Kevin, Guillermo, todos los de su empresa no lo mandan, entonces no alcanzamos el mínimo para abrir el curso. Vale, entonces, Ajá, tenemos que entonces. esperar hasta que esté el cupo completo. Exacto, entonces por eso es importante lo de la documentación. Y incluso la encuesta que tienen que llenar es parte de esa documentación, que hay que mandarla rápido, no se puede esperar mucho tiempo. Porque O sea que entre más se tarden, es más tardado. no solo la documentación que mandan de nuestras empresas, sino la documentación que ustedes, de nuestro trabajo, que ustedes también mandan. Sí, O sea, y de lo que trabajamos en la plataforma. sus notas, exacto. Ahí ellos revisan de que usted haya completado, de verdad haya completado todas las tareas, el curso y ya tenga su certificado. Ya para poder continuar el siguiente modo, o sea, Para decir sí, poder ¿verdad? continuar. Existen. Existe y sí tiene un certificado de básico 1, entonces el certificado también ya es prueba de que usted ya está apta para seguir en el básico 2. Entonces, por eso es súper importante que vayan, la mayoría van al día con todo, con los papeles, sí, no sé, porque eso no lo veo yo. Sí. Así. A ver qué tal, primero Dios, podamos empezar pronto el otro módulo. Sí, porque la verdad que después es más difícil, porque ahorita digamos que ya ustedes ya se hicieron el hábito. Al inicio cuesta, los primeros días qué gran sueño, pero ya la segunda semana ya están más acostumbrados a irse a dormir después de las 10 de la noche. Ay, qué bueno. Pero después, entre más tiempo dejan pasar, se les va olvidando lo que ya habían aprendido y se les va yendo el hábito de estar en clase y ya cuesta más arrancar de nuevo. O hacerse otra vez el horario. Por ejemplo, yo tengo un horario que de 5 a 6 repaso otra vez. Entonces, si no tengo clase, ¿para qué voy a repasar? Entonces, se va perdiendo como Exacto. la rutina. Sí, entonces por eso es importante que hagan todo lo más rápido posible para que no pasen mucho tiempo parados. Cabal. Así es que bueno, les agradezco su puntualidad. Todos vamos a empezar con un poco de vocabulario.
Esperamos que se conecten los demás. Hoy sí que se les está agarrando la tarde más seguido, pero bueno, hay que continuar. Okay, this is vocabulary that it's going to be useful for us to continue studying about places and directions that we're going to, it says, where can you get these things? Match the things with the places. This is what we're going to do now. Match the things with the places. And then listen. So we have the number one, aspirin. Number two, breath. Number three, a dictionary. Number four, gasoline. Number five, a sandwich. Number six, stamps. Number seven, a suit. Number eight, traveler's check. Do you have any questions about this vocabulary? Questions about vocabulary? Stamps. How do you say stamps? Ah, stamps. Stamps, estampillas. Yes, so those are estampillas de las que se consiguen en el correo, en el correo postal, sí. Teacher. Yes. Teacher, el número dos, ¿qué significa? Bread. Pan. Pan. ¿Y las siete? Las siete. Un traje, a suit. Gracias, teacher. Ajá, de nada. Un traje de chaqueta, pantalón, chaqueta, falda, un traje formal. Ese es un suit. Another. Okay, so we're going to match with the, those are the things and these are the places where you can get them. Let's repeat. A post office. A drugstore. A gas station. A department store. A bank. A bookstore. A bookstore. A coffee shop. A coffee shop. A supermarket. A supermarket. Okay, one more time. A post office. A drugstore. A gas station. A department store. A bank. A bank. A bookstore. A bookstore. A coffee shop. A coffee shop. A supermarket. A supermarket. Okay, now we are going to match and then we're going to check. Match the things with the places. The number one is already done. Number one, aspirin in letter B, drugstore. And the sentence is, you can get aspirins in a drugstore. Or you can buy aspirin at a drugstore. Number two, bread. Supermarket. Okay, the complete sentence. You can buy bread. You can buy bread in a supermarket. Puedes comprar pan en un supermercado. You can buy bread in a supermarket. Number three, a dictionary. A bookstore. A bookstore. Okay, you can get a dictionary in a bookstore. Good job. Gasoline, number four. You can get a gas station. A gas station. Okay, you can get gasoline or you can buy gasoline in a gas station. Number five, a sandwich. Coffee shop. Supermarket. A coffee shop.
In a coffee shop. Coffee shop. Yes, you can have a sandwich in a coffee shop, or you can buy a sandwich in a coffee shop. Good. Number six, stamps. You can get a stamp at post office. Okay, you can buy stamps in a post office. Number seven, a suit. You can buy a department store. Okay, you can buy a suit at a department store. And finally, number eight, traveler's check. You can buy a bank. You can buy a bank. Okay, you can buy or you can get traveler's check at a bank. Okay, that's nice. Now, we have some vocabulary to study, and this vocabulary is going to be useful in order to give directions. When we are asking for and giving directions, we use some expressions. Aquí hay algunas expresiones que nos pueden ser útiles para dar direcciones. Aquí dice normalmente. Normalmente. Okay, to ask for the places, para preguntar podemos decir, where is? Where is the supermarket? Let's repeat, where is the supermarket? Where's the supermarket? It's around the corner. It's around the corner. It's around the corner. It's around the corner. Where's the library? Where's the library? It's across the street. It's across the street. Where is the hospital? It's along the town. It's down the street. Down the street. Right? When you say down, es para abajo. Esta calle hacia abajo. It's down the street. Okay, where is the bank? What is the bank? It's behind the bank. It's next to the hospital. Where is the church? It's on the left. Okay, this expression, when you say left, is? Izquierda. Izquierda. Está a la izquierda. It's on the left. Now, where is the restaurant? Where is the restaurant? It's on the right. It's on the right. How do I get to the museum? How do you get to the museum? Esta es otra forma de preguntar. La primera era, where is? ¿A dónde está? ¿Sí? ¿Qué es? Where is the bank? ¿A dónde está el banco? Otra forma es preguntar, how do I get? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al museo en este caso? How do I get to the museum? Let's repeat. How do I get to the museum? How do I get to the museum? How do I get? How do I get? Es que oigo como que dicen, do you I get? Vamos how, a... How do I get? How do I get? Excellent. How do I get to the museum? How do I get to the museum? Okay. Go straight on. Go straight on. This expression, go straight on, es vaya derecho. Nosotros decimos, váyase recto. Es vaya derecho, on, y puede mencionar la calle. Que, si les vaya derecho en la quinta avenida, go straight on Fifth Avenue. Okay? Go straight on y menciona la calle. This expression is turn left. Turn left. Gire a la izquierda.
And the opposite, turn right. Turn right. Turn right. Turn right. La mitad. It's across from the school. It's across from the school. How do I get to the police station? How do I get to the police station? Go to blocks. Go to blocks. Blocks is cuadras. Blocks is blocks. Ajá, significa cuadras. Go to blocks. Go to blocks. Turn on the right. Turn on the right. Turn on the right. Go one block. Go one block. It's on the left. It's on the left. On the left. On the left. How do I get to the hospital? How do I get to the hospital? To the hospital. Go to the corner. Go to the corner. Turn right. All right. Right. Go straight on. Go straight on. It's at the corner of Park Avenue and Oak Street. It's at the corner of the Park Avenue and Oak Street. How do I get to the stadium? How do I get to the stadium? Go to the corner. Go to the corner. Turn right. Turn right. Turn right. Go to blocks. Go to blocks. It's on the right opposite the gas station. It's on the right, opposite the gas station. How do I get to the garage? How do I get to the garage? Go to blocks. Go to blocks. Turn left. Turn left. It's on the right across from the park. It's on the right, across from the park. Okay, thanks for your help. Thank you for your help. You're welcome. You're welcome. Okay, now which places do you remember? Places in town. Places, supermarket. Can you mention some other places? Stadium. Okay, stadium. Cinema. Cinema, okay. Mall. Mall. Gas station. Gas station. Museum. Restaurant. Restaurant, museum, clinic, clinic, a clinic. Oh, the clinic. Yes, the clinic. Beach. Okay, the beach. What else? Mountain, lake. A lake, mountain. Forest. Hospital. Coffee. The coffee shop. Yes. The post office. Post office. Bar. Garage. Remember, how do you say iglesia? Church. Okay, and alcaldía. I don't remember. City Hall. Alguien lo dijo por ahí. City Hall. Kevin lo dijo. Kevin. No, Kevin no se conecta todavía. Okay, let's see. Vamos a ver.
En esta van a ver un poco el vocabulario. So, giving directions. We continue practicing here. Mr. Slut is receiving some instructions to investigate a case. Look at the city map and guess where he's going to. Okay, here is the detective, right? Aquí está, lo miran. Yes. Okay, ahí está el detective. Y esta es la dirección que va a seguir. Go straight on Elm Street, past the park, turn right on Park Avenue, and turn left on Oak Street. Stop on the left, across from the hospital, and next to the church. Entonces, siguiendo esa dirección, ¿a dónde tiene que llegar? Ahí están los lugares. Pet shop, butcher shop, bakery, this is a restaurant, post office, this is, what is it? It can be a, what is it, a museum, maybe, museum. A church, a city hall, a hospital, a police station, cinema, the shopping mall, the library, a stadium, a swimming pool, a bus station. Where is he going? ¿A dónde va? Siguiendo esa dirección, ¿a dónde es que tiene que llegar? Aquí hay otros, café, bank, garage. School. The museum. So you say to the museum. No. Across from. No. The school. Okay. Some of you say museum. Some of you say the city hall. City hall. Okay. Uh-huh. Okay. ¿Qué es esa estatua? El detective. Ese es el detective. No, ajá. La parte de la iglesia. A la farmacia. Aquí estaba, ¿verdad? Y esta era la dirección. Go straight on Elm Street. Past the park. Turn right on Park Avenue. And turn left on Oak Street. Across from the hospital, next to the church. Entonces, ¿dijeron qué era? Después de la, sí, de la iglesia. City Hall. The hospital. Luego left. Yes, the museum. Museum. Yes, that was the correct answer, museum. Bien por los que dijeron museum. Okay, let's see the next one. For the next one, here is the detective. Here it is. It says, go straight on Oak Street, past the post office and the city hall. Turn left on the Park Avenue and turn right on Elm Street. Stop on the left across from the church. Ya terminaste. Sí, bien rápido. Mira. Okay, ¿a dónde tiene que llegar? Escuela. School. The school. Let's check. Cross from the shop. The school. School. Yes, that's correct. Excellent. To the school. Okay, for the next, he's here. The detective is here. Go straight on Elm Street, past the cafe and the bank. Turn left on Pine Street and turn right on Oak Street. Past the pet shop and the butcher shop. Turn left on Hill Road. Stop on the left next to the stadium. Pet shop. And the butcher shop.
Turn left on Hill Road. Stop on left next stadium. Ah. La parte del estadio. El no sé cómo se dice bañario. ¿Es el de swimming pool? ¿Aquí? Swimming pool. Yes, excellent. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. This one, okay. This is, here's the detective. It says go straight on Oak Street, past the cinema and the shopping mall. Turn right on the corner of the post office. Go straight on Point Avenue and cross Elm Street. It's on the left, across from the bank, behind the gas station. Garage. To the park? Garage. Garage. That's the station. Behind. Taller, ¿cómo se dice? Yes, garage. 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 Yes, excellent. It was going to the garage. Excellent. Garage. Next. Okay, this is the next one. Go straight on Elm Street, turn right on Pine Avenue, turn left on Oak Street, and turn right on the Park Avenue. It's next to the hospital across from the car park. Police station. The police station. Mm-hmm. Let's check. Okay, police station. That's correct. Now let's continue. Go straight on Lake Road. Turn right on the corner of the museum. Go straight on Oak Street. Cross the Park Avenue and pass the town hall and the post office. Turn left on Pine Avenue. Pass the library. It's across from the car park. Where is the detective? Shopping mall. Ah, yeah, yeah. It's aquí está en la escuela, in the school. Bus stop. Okay, let's check. Excellent. Bus station. Uh-huh. You can say bus station or bus stop. It's okay. So you did an excellent job. So you read good at reading addresses and getting to places. Okay, the next exercise is on your material. It's on page 45.
So we're going to work in the material. 45 here. Yes, that's page 45. We are going to work on exercise 2 and 3. It says, read the following information about an employee. We have employee's information, name, Mauricio Quintanilla. Office or main phone is 7203-9164. Workplace is Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, Department of Production, and the ID is MQ108359. This is the employee's information. Now, with this information, let's check number 3. Read again the employee's information in circle, which of the alternate directions below is the correct one. We need to look at the map on page 39. And we have these options. It's located in front of the mall on First Avenue. It's located across First Avenue behind the restaurant. Or it's located on Roosevelt Street between the restaurant and the bookstore. Number 4, it is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Para saber cuál de estas 4 es la correcta, tenemos que ver el mapa que está en la página 39. Vamos a buscar el mapa de la página 39. Ese nos va a ayudar a saber cuál de esas direcciones es la correcta. La más cercana a... Arroz. Okay, ready? So now that you looked at the map, which of these 4 options is one of the alternate directions? Option 3. Number 3. Yes, that's the answer, number 3. If you have that answer, it's completely correct. Number 3. Okay, now, to continue with this topic, we have how to use preposition of place, and we have more vocabulary here.
Let's repeat, and then you can ask me about new vocabulary. Let's repeat. Where is the park located? Where is the park located? It's located among many places. It's located among many places. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? It's located on various streets in front of the park. It's located on various streets in front of the park. Where is the mall located? Where is the mall located? It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located past the school. It's located past the school. Okay, so vocabulary? Among es entre, pero cuando hay muchas, está en medio de muchas cosas. Decíamos que between es en medio de, pero en medio de dos cosas. Eso es between, en medio de dos cosas. Among es en medio de muchas más cosas. Más de dos. Any other question? Teacher, under. Okay, under. Veamos estas. Let's repeat. Along. 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 In front of. In front of. Behind. Behind. Next to. Between. Between. Across. Across. Past. Past. Under. Under. Okay, me preguntaban qué era under. Under es debajo. Debajo. Y along. A lo largo. A lo largo, ajá. Any other question? No. Okay, let's complete the conversation using a preposition from the box. Let's go to page 39 and look at the map. Okay, ya tenemos aquí las preposiciones del lugar que vamos a, de estas vamos a escoger para completar en estas cuatro oraciones. Para saber cuál vamos a colocar, tenemos que ver el mapa de la página 39. Veamos la primera oración. The sport palace is the bank. Behind. Vemos el mapa nuevamente. Ay, Dios, ¿para dónde voy? 39. Okay. The sport palace. Okay, so what is the correct preposition? The sport palace is, and this is the bank. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál preposición podría ser para completar ahí? Puede ser between. No, aquí está. Escuela. Okay. Dice el bank. The sport palace can be, ajá, pero solo dice the bank. Para usar between tengo que mencionar los dos lugares. Oh. Tendría que decir the sport palace is between the bank and the school. Pero la oración solo me dice the bank. Next to. Across of. Across from, porque ajá, los está dividiendo una from. Calle. Next to es cuando están justo al lado de, pero en este caso lo divide una calle, entonces hay que cruzarse la calle. Podríamos decir is across from the bank. Y la oración nos quedaría the sport palace is across from the bank. Y así tienen que completar las otras tres oraciones que restan, las dos, tres y cuatro. Thank you.
Échese alcohol, aunque sea a mí. Okay, finished. Okay, I volunteer for number two. The city hall is a between the and the on the book. Work. Excellent. Between. That's the correct one. The city hall is between the church and the book world. Number three. The restaurant is in front of which avenue? The restaurant is in front of First Avenue. The restaurant is along First Avenue. Along, yes, along First Avenue. That's the correct answer. Along. The restaurant is along First Avenue. And finally, number four. The church and the city hall are in front of the park. Excellent. That's the answer. The church and the city hall are in front of the park. That's the correct answer. Now, let's have a short time just to... check the attendance. Remember to, acuérdense siempre de entrar con su nombre completo, así como se registraron. Sí. Ya la mayoría de ustedes ya recibió el correo, ¿verdad? Sí. Give me one second.
si no ponen su nombre completo, me toca estarlo haciendo a mí y me hace. Ok, creo que ya completé. Ok, let us check. We have Jorge Daniel Rodríguez Amaya, no se conectó. Fátima Ixenia López Ramos. Present. Ok. Present. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Ok. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas. Present. Ok. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se conectó. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok. Eden Nilsson Alexander Vázquez García. Present. Ok. Ricardo José Meléndez Batres. Ok, Ricardo. Guillermo Torres Ponce. Present. Ok. Kevin Brian Cibrián Alfaro. Present. Ok. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present, teacher. Ok. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. No se conectó. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Ok. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Ok. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay. Cristian Miguel Alfaro Escalante, no se conectó. Bella Iris Ramos Calderón, no se conectó. Ok, so la mayoría me comentan que ya recibieron, bueno, todos creo que ya recibieron el WhatsApp y el correo. Esto es importante que lo vamos a hacer el día de mañana en la segunda hora. So por favor no vayan a faltar. Esta es parte de la documentación, que sea que usted vaya a continuar en el curso o no, está obligado a presentarla. Esto se les ha mandado así, todos los datos del curso. En la encuesta, cuando ustedes hagan clic en el enlace, les va a aparecer, bueno, primero tienen que escribir su nombre completo, según cómo está inscrito, ¿verdad? Así como se registró, su email, su número de celular, y en los datos del curso van a escribir estos que están acá. Orden de inicio es esta. Lo ideal que usted haga cortar y pegar para que no se vayan a equivocar, porque si se equivocan, ya su encuesta queda como nula. El proveedor con el que usted se está capacitando se llama Inglés Corporativo Regal International. Este es el nombre de la academia que provee los servicios de enseñanza. El nombre del curso tiene que escribir Inglés Principiante Módulo 1. La fecha de inicio es esta que está acá. La fecha en que finalizó, bueno, será mañana, 28 de agosto, y el enlace para tomar la encuesta es el que aparece ahí. Cuando usted termine la encuesta, tiene que dar clic solo una vez en enviar, una vez, porque si no, pues si le da más, se queda como inválida. Luego, cuando usted le dé enviar, le va a aparecer este mensajito. Gracias, la respuesta se ha enviado. Entonces, a este mensaje, usted le tiene que tomar una screenshot, una captura de pantalla y enviarlo. Puede enviarlo al WhatsApp del grupo o al número que aparece por aquí. A este número lo puede enviar con su nombre. Usted envía la imagen y le pone su nombre, ¿verdad? Para que sepa que ya Sandra completó la encuesta, Marcela o
cada quien que lo vaya haciendo, al enviar la captura tiene que escribir su nombre completo para que ya quede registrado en el chat de que usted ya cumplió con la encuesta. Teacher, disculpe, esto lo vamos a hacer en la hora de clase, ¿verdad? Sí, en la segunda hora de clase, para que vayamos viendo cómo llenar cada campo y lo hagan con calma. Sí, porque esa encuesta es muy importante y es parte de la documentación que hay que recoger. Y entre más rápido se recoja la documentación, más rápido van a iniciar el siguiente curso. Porque hay que llenar una cierta cantidad de estudiantes. Imagínense que por dos o tres que no hayan enviado la documentación, no se puede llenar el cupo, no van a empezar hasta que ellos estén listos. Entonces, ¿va a ser otro teacher o usted mismo? ¿El próximo curso cuándo iniciaría? El 5. Ajá, en lo que se recoge la documentación se da normalmente una semana, un par de días. En ese tiempo se espera recoger la documentación de ustedes. Y de igual forma, si usted no ha completado las tareas, el examen y no tiene su certificado, no se puede inscribir en el siguiente módulo. O queda fuera, o lo esperan para llevarlo con todo el grupo. Y todos estamos al día, teacher. Fíjese que solo hay dos que están atrasados con las tareas. Pero yo creo que se van a ir poniendo el día porque he visto que han progresado un poco en esta semana. Así que espero cualquier cosa que les haga para que continúen se les puede ayudar, ¿verdad? Ya sea que teacher, se les bloqueó cualquier cosa. Teacher, ¿y hasta cuándo tenemos para enviar los documentos para el segundo módulo? Tendrían que enviarlos quizás a más tardar el lunes, martes. Se les voy a confirmar por el chat, porque si el 5 van a empezar, INSAFOR tiene que recibir los papeles una semana antes. Así es que es importante primero que se pongan al día con todo, las tareas, y solo son como 5 cositas las que le tienen que poner puntito. Así es que pueden hacerlo en unos 2 minutos después de la clase. ¿Sí? Y cuando terminemos mañana, digamos, ya el examen y todo, automáticamente se va a descargar el certificado como la vez pasada o hasta después. ¿El certificado? Uh-huh. El certificado lo van a descargar en la misma plataforma. Sí, correcto, ya terminando el examen y todo. Sí. Pero, ajá, ahí le va a aparecer. A mí no me aparece. Quiero ver. Notas. Progreso. Ok, en el progreso es donde se mira cuánto. Yo no he hecho nada, dice. Tú no has hecho nada. Entonces, en el progreso, ahí cuando usted ya completó todas sus tareas, yo no, porque no las he hecho. Ahí le aparece un botoncito por ahí que dice request certificate o pedir certificado. Entonces usted le da clic a ese botoncito y él genera el certificado. Entonces ya usted lo descarga, lo guarda o lo puede imprimir. Y si alguien comparte pantalla, teacher, y nos explica dónde es que va. Vamos a ver el certificado. También se puede hacer. No sé si alguien quiere compartir, tenga por ahí su progreso. A ver. ¿Se va a tener tiempo limitado para hacer el examen, teacher? No, el tiempo es, usted lo pueden hacer
cuando ustedes sientan que, bueno, igual mañana terminamos el curso, pero eso no quiere decir que usted tiene que esperar hasta que termine para hacerlo. Usted lo podría hacer ya si usted quiere. ¿El examen? Sí. Igual que la tarea 20, ¿se podría hacer ya? Sí. ¿O esperar podría hasta mañana? No, la pueden hacer ya. Uh-huh. Ok. Sí, para que ya el viernes se acuesten temprano. Sí, okay. No sé ahí si alguien después del examen final tal vez pero yo no, a mí no me sale porque igual aunque yo completara todo no me pueden generar un certificado. Entonces si alguien puede compartir o tal vez ver en su progreso ahí les puede salir. Porque ya con 8 creo que ya les puede generar el certificado. Algunos de ustedes ya les debería de salir porque hay unos que ya van bien avanzados. A mí me sale, teacher. ¿A usted le sale, Vanessa? No, le pregunto para revisar si no voy a pasar pena, ¿verdad? Y me sale. Puede revisarlo. Puede revisar cualquiera de los. Cualquiera revise y si le sale nos manda una captura al grupo de WhatsApp. No, porque no revisa cualquiera de los que tenemos nosotros ahí. Solo, me imagino que tiene que cambiar el nombre y solo ingresar con el correo. Sí. Sí, solo que tendría que ir a buscar los correos para verlo. No, yo se lo dicto, no hay problema. Ajá. Pero si quieren. No. Ajá, sí, lo que pasa es que como hay gente que no le gusta porque imagínense, se va a hacer público su correo. No, problema. Les pueden no mandar cosas ahí. Pero sería bueno, teacher. Lo que pasa es que no me deja minimizar la pantalla para irme a mi curso. Uh-huh. Ingrese con el mío si quiere, y eso cuando es que lo ofrece. Ahí va a aceptar todas las solicitudes después para no negarlo la oferta de trabajo. En los call centers. De todos modos, bueno, si quiere lo intentamos, me lo diga, pero no creo que me muestre el certificado. No ha llenado nada, don Guille. ¿Cómo no? Él ha completado, va casi, ya casi va al día. Ajá. Porque como aquí estoy en la parte donde dice instructor, entonces yo tendría que entrar con su usuario. Entonces, vamos a verlo más tardecito, a ver si se puede. Ok, entonces todos los demás, los que estamos atrasados, tenemos que ponernos al día porque somos todo un grupo, ¿verdad? Eso entendí yo. Y somos todo el grupo el que tenemos que movernos al siguiente nivel. Sí, porque hay un mínimo de estudiantes. Si el mínimo no se reúne, no pueden iniciar. Entonces, aparte que tenemos compañeros que nunca se han presentado, o sea, ya llevamos desventaja. Sí. Ajá. Entonces, si alguien se va a salir, si alguien no va a continuar, también hay que llenar ese espacio. Entonces, es importante que por lo menos los que están y van a seguir, pues igual. La encuesta, recuérdense que es obligatoria, sea que vayan a seguir o no. Y pues vamos a continuar con el contenido de la clase. Ok, tienen un ejercicio que es, pueden hacerlo en pareja, es este. Complete the following employee information about someone else. So you have to ask questions to someone like, yo tengo que llenar esto, pero con la información de otro compañero o compañera. Para eso le voy a hacer las preguntas. What's your name? Y escribo el nombre. What is your office main phone? Ya me lo dicté en inglés. Where do you work? ¿A dónde trabajas? El lugar de trabajo y lo pone aquí. Para job position, ¿cuál sería la pregunta? Trabajo que desempeña. What is your occupation? What is your occupation? Ajá.
Oh, what do you do in the company? ¿Qué haces en esa compañía? In which department do you work? Where is the address? Y el ID es la identificación o número de empleado. Ok, los voy a dejar aquí para que completen esta información. Ya está, con Kevin, por favor. Por favor. Hi, Sandra. Hi. Hi, Luz. Eden Nilsson. ¿Quién es Eden Nilsson? Eden Nilsson. Ahí está. Hola, sorry. Vine tarde a casa y estaba cenando, perdón. No, pobrecito. Bien, vamos a empezar. ¿Quién va a preguntar? Vaya, Nilsson, pregunte usted a las señoras. ¿Verdad que la teacher dijo que íbamos a usar el Quay, verdad? Quay. What is your name, por ejemplo? What is your name? Uh-huh. What's your name? Y vamos a llenar la ficha con la de alguien o. Yo diría que debería. Con la de nosotros, teacher. Sorry? No, con la de alguien más. Por ejemplo, vamos usted puede llenar la ficha con la información de Guadalupe. Guadalupe con la de Nilsson y de Nilsson con la de Sandra. Ajá. Uh-huh. Para que queden cabal todos. Ok. Okay. Mm-hmm. Bye. What's your name? Luz. My name is Luz Guadalupe Esquivel. Esquivel. What is your name? Sandra tiene que preguntar. Sandra Patricia Sandra. Muñoz. Mm-hmm. Sandra. De Anaya. Why is your name, Sandra? No, a mí me lo tendría que preguntar. Ah, Eden Nilsson, perdón. My name is Eden Nilsson Alexander Vázquez García. And what is your Mayphone, Sandra? The Mayphone 78. Solo? 5308. Perdón, aquí se me cortó. 7 8 5 3 0 8 8 0 8 2 0 2 0. Where is the main phone, Luz? My phone is 7 4 4 2 8 8 7 2. Thanks. What is, me tendré que preguntar. Ajá. What is the Mayphone, Eden Nilsson? My Mayphone is 7 8 5 6 5 4 6. Me faltó un número después de 5, perdón, y de Nilsson. 5 0 0 0 0 4 0. Cero. ¿Cómo se dice cero? Perdón, zero. 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 Zero.
What is job? Ah, no. 4 and 6. 4 and 6. 4 and 6. Uh-huh. Yes. Okay. Next question. Nelson Aluz. Workplace. Bueno, aquí estoy llenando la ficha de usted, Sandrita. Sería what is. What is your. Nelson. Ajá. Ajá. What is your workplace, Sandrita? Champagnat College. Champagnat. And you ask Sandra, sería. Usted le preguntaría a Sandra. What is the workplace, Edenilson? My workplace is Central Hidráulica. Tengo sueño. What is workplace, Luz? Centro Formación Laboral. What is workplace? What is workplace? Your workplace? Hello, Katherine. La voy a asignar a otro grupo. Y Fátima. ¿Y tú, Fátima? Hay restricciones. La dirección. La dirección. Calle al Mirador. ¿Cómo se calle Poniente? Calle al Mirador. 11 calle Poniente entre 77 y 79. Avenida Norte. Número 77 Avenida. Y 79. Avenida Norte, número 4040, Colonia Escalón. No, Fátima, ¿cuatro? Es la misma. Sí. Ah, la misma. Sí, okay. Yes. Su número de ir. No tenemos. No tiene. No, en realidad somos como 20, pero nunca nos han dado número. No es el número, cuando no marca. No es el número. Nadie da el número. Yo no me he fijado qué número soy. Bueno. No, yo le dije Trulli porque solo somos tres. Como oficinas, o digamos tres dependencias, y cada uno somos independientes. Entonces, la central sería donde están mis jefes, que sería la comandancia 1. Cristina, que es mi compañera, sería mi sultana 2, y yo sería la 3. Entonces, seríamos 3. No sé, yo sinceramente no me he fijado ni qué número tengo en la lista ahí. Como somos diferentes departamentos, ¿verdad? Entonces, no sé. Pero usted ya estuvo con... ¿Usted ya le habían dado un diploma de inglés? Es que yo empecé un curso antes de ustedes. Y la verdad que yo no iba... Yo iba como otro grupo. Yo no iba a seguir porque en eso se vino los de... Que se puso a llover y que hubo damnificados. Entonces, como mi trabajo es comunitario, yo me metí a hacer a un albergue. Entonces me pusieron como encargada de un albergue y yo me conectaba y no me conectaba
trabajo, entonces yo ya no iba a seguir. Pero yo me dio la oportunidad de seguir. Yo ya había visto el módulo 1, entonces ahora me pusieron otra vez. ¿Pudo unirse a algún grupo, Katherine, o no? No, ahí estoy esperando, pero no sé si el internet es el que me está... Está fallando, ¿verdad? Sí, así me he fijado que cuando pasó asistencia, vi es bien tardado para escuchar su respuesta. Sí, sí me cuesta ir. Me lo dijo, ¿no? Okay, so vamos a detener las secciones, pero logró completar el ejercicio. Es que ni he entendido parte de la clase por lo mismo, porque se me desconecta a cada rato. Uh-huh. Sí, hoy sí he tenido problemas. Okay, now everybody's back again. So we will continue with another speaking exercise. For this exercise, what we're going to practice in a different material, right? So we're going to work on this. And this is a conversation that we're going to complete here. Okay, first we're going to complete this conversation, okay? So it says, complete the conversation, use sentences and questions in the box. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a completar la conversación usando las oraciones y preguntas que están aquí en esta cajita. It says, next to the café. Is there a post office around here? Thanks a lot. Excuse me, can you help me? Where on Diane Street? La primera ya está hecha es, excuse me, can you help me? And the answer is, sure. And then it continues. Yes, there is. It's on Diane Street. Is there a post office around here? Excellent. Yes. This is the... Yes, there is. It's Diane Street. Uh-huh. Is there a post around here? So we're going to complete it. La pueden completar y es una conversación corta. La pueden escribir en el cuaderno. Escriban la conversación completa en el cuaderno porque luego la vamos a practicar y le va a quedar como ejemplo para el siguiente ejercicio.
Okay, finished. No finish. Okay. De cómo. Okay, ready? Finish? Finish.
Okay, let us check your answers, and the conversation should go like the first one. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. Yes, it's there on Diane Street. What is next? Where on the 9th Street? Excellent. Where? There. On Diane Street. Diane Street. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. What comes next? ¿Qué viene después? Hello. Hello.